Hacemos. Ahí está en pantalla Arismendi la Antigua. ¡Wow! Hey, ¡Arismendi, adelante! ¡Felicidades! ¡Adelante! ¡Buenos días, Arismendi! ¡Dale! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y gracias a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de medios Telenor en la mañana de este viernes, donde la ciudad del Jaya ha sido bendecida con una rica llovizna. En estos precisos momentos nos encontramos en el mercado municipal, específicamente en el área de donde se vende el producto de la carne de pollo, donde a tempranas horas de hoy se puede percatar un lento flujo de personas en esta área donde se vende el pollo. Recordar que se ha formado todo un avispero por esta enfermedad de Newcastle, la cual ha cobrado la vida de miles y miles de unidades de pollo. Vamos a conversar con uno de los vendedores de acá, de esta zona, para ver cómo andan las ventas, cómo ha estado fluyendo todo en la mañana de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Ariel. La venta ha estado muy floja debido a la enfermedad que se está diciendo de los pollos y el precio del pollo ha estado demasiado elevado. ¿A cómo se vendía antes el precio del pollo? El precio del pollo, 45. ¿Y ahora cómo se está vendiendo? A 55. ¿Y para los colmados, cuál es el precio que se tiene? 53. Bien, ahí escucharon a uno de los vendedores de esta zona del mercado municipal, donde repetimos, han expresado que la venta de pollo ha estado totalmente por el suelo. Vamos a tratar de conversar con algún otro vendedor de la zona para ver cómo anda la zona por acá, cómo está la venta de pollo en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Recordar que en el día de ayer el director de Agriculturas, Omar Benítez, estuvo visitando la provincia Espaillat, una de las principales provincias de producción avícola, y este decía que el ministerio ha preparado un plan inmediato para darle respuesta contundente a esta problemática. Caballero, ¿su nombre? Michael Mendoza. Michael, ¿cómo han estado la venta de pollo? La venta de los pollos está caro todo. En el día de hoy, en estos últimos días, ¿cómo ha estado la venta? ¿Las personas han venido a comprar? La gente no está comprando nada. ¿Por qué? No sé, no están a tocar. ¿A cómo está la libra? ¿Cómo la está vendiendo? La pollera está dando a 55, a 57. O sea que la rebaja de las ventas vino antes de la enfermedad o después de la enfermedad. No, no tiene nada de enfermedad. Eso pasa que hay granjeros que se descuidan de la granja y no le meten la medicina que tienen y se descuidan. Y no hay nada de enfermedad, nada. ¿Pero están bajas las ventas? La venta está en el suelo. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de otra de las personas que tradicionalmente se apuestan en esta zona del mercado municipal de San Francisco de Macorís para lo que es la venta de pollo. Ahí pueden observar en las imágenes una tímida fluidez de personas. Se han dado cita a este mercado municipal para comprar la carne de pollo. Vamos a tratar de conversar con esta señora, a ver si quiere. Señora, estamos transmitiendo completamente en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen, el precio del pollo, ¿cómo se siente? Que no sé ahora, porque yo tenía mucho que no compraba. ¿Y está enterada de la enfermedad y eso? Sí. He estado enterada de que se han estado muriendo todas las los pollos ahora. Bien, ahí lograron escuchar una de las personas que se dio cita acá a este mercado municipal de San Francisco de Macorís para realizar la compra del pollo. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.